La meditación de la represión y el olvido. Solemos encontrarnos en el camino de la vida con verdades tensionantes o con despertares conscientes. Y por nuestra arrogancia selectiva, no las aceptamos. No las incorporamos a la acción. Las dejamos como pendientes en la agenda de la vida. Y ahí quedan reprimidas, no elegidas, olvidadas, no concientizadas. Cada prueba vuelve a hacerse sentir, se vuelve a encontrar cada talento, comienza a actuar adentro, adentro de mi cuerpo. El talento y la prueba queda olvidado y reprimido, sin darnos cuenta que la sincronicidad del universo no solo apoya nuestra conciencia, sino es artífice de nuestra evolución. Y ahí quedan. Olvidadas y reprimidas. ¿En dónde irán? ¿En qué parte de nosotros quedarán esas pruebas, esos talentos que sincrónicamente se pusieron enfrente nuestro? ¿A dónde van? ¿Qué alimentarán? Si nos dejamos contestar por las mancias, por los genios, nos vamos a encontrar que alimentan nuestra sombra o nuestra oscuridad. Aunque bien sabemos que sombra y oscuridad no son lo mismo, pero sí sabemos que esas son las opciones que tienen nuestras represiones y nuestros olvidos. Cuando te preguntes de qué está hecho la sombra y la oscuridad, sabé que esta sombra y esta oscuridad que cada uno de nosotros tenemos, superficialmente parecen defensivas negaciones, limitantes resistencias y rígidas inflexibilidades. Pero esa oscuridad y esa sombra está llena también de represiones, omisiones, olvidos, anulaciones. No podemos dejar
de mirar. Cuando vemos la sombra y la oscuridad, aquello que es reprimido y olvidado. Por eso, imagina cómo desde tu plexo solar comienzas a iluminar tu interior. Comienzas a recordar y soltar recuerdos y liberaciones. Déjate fluir, suelta. Y si tienes que pedirle algo al universo, dile que te permita recibir de vuelta el talento, la prueba que has olvidado y reprimido, para poder darte cuenta cómo caminar en la evolución del sí mismo.